hasta vosotros. Traeme un cortado. Traeme un panchito. Vivo, amor, que se llegó a entregar a los tesoros de la iglesia que lo repartió a todos los pobres. Y lo asaron arriba de una parrilla, vivo. Qué linda. La iglesia tiene la forma de la parrilla. Lo asaron los de Huracán. Ahí empezó todo el problema. Qué linda historia. Ahora. Insólita. ¡Qué sorpresa! Mirá, se bañan las cataratas de Niágara. ¿No? Eduardo Sanz, hay que matarte. Cuando yo llegué aquí hoy, no sabía muy bien por qué. Por eso fiqué. Habla así por los golpes. Laura Pacheco, de Didio Adu. Luis. Fuxan, acá. Allá, el micrófono. ¿Qué tal? El micrófono, Luis. Veremos quién es el ganador. Ahí está, gracias. Gracias con los dirigentes gremiales. Mañana el país va a ser exactamente igual que el de hoy. No jodas. Ni igual, ni peor, ni mejor. Igual. Claro, igual. Nada, ni igual, ni mejor, ni peor. Igual. Uy. Bueno, le dejo. Uy, el de Cutini era cuidado, este. Cuidado que te disparan, Julián. ¿Qué? Vení. Paró de que me había gustado al final. En Rafa Luche te presentamos al comandante Zebra y al coreano. Sí, sí, sí. Vos ganás y aquí te lo muestro al ritmo de este rap. ¿Qué te muestra? Altamente necesario. El micrófono, señora. El micrófono. ¡Pau! La cadena. Ah, mirá qué lindo. Qué bueno. Cuadril. Sí. La están loteando la señora. Nada. Jugate un partido que no se dice así, pero la concha de tu madre. ¡Ah, bien! ¡Qué educado! Sí, no. Periodista del carajo. Aquella misma multitud que dio bienvenida con gozo a Sana. Fue los mismos que dijeron, ¡crucifícala! ¿Quiénes son las mafias? Mire, Bernardo, resulta que otra de las formas como... No, Mariano, perdón. Mariano. Te la agarra con esto, no. Che, Marcelo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Me metiste un coso en la cara. Tenemos con ustedes. Me cortaron las piernas. ¿Se acuerdan de los magos? ¿Listo? Sí. Díganlo. Vamos. Leonardo. Ahí se acordó. Yo soy de cuarta. Sí, pensé a mucho a la cuarta. No, de tercera. Pero quien se robó el show en la tarde fue el presidente argentino. ¿Se robó el show también? Díganme que es un doble. Una de las integrantes del grupo folclórico. Y observen su trasero. Exactamente. Para Gerardo Romano. Uno de sus de posición. Claro, ¿qué hablas, Gerardo? En los pelos que... Che, qué lindo. ...rodean el ano. Cómo me gustan los documentales. No, Silvestre, no. Arruinaron una carrera de tantos años. ¿El pianista? Sí. Andrea del Boca lo arruinó este. Fuiste a la mierda. Sí, buen pianista. Señor, le damos gracias por su palabra. Y dice que la actitud de esta mujer... Son todos iguales. Tocó muy fuerte el corazón. Dalo todo como Bernabé, que Dios te lo va a dar una cabaña. Si ese aplauso... ¡Llegó la cara! ¡Larga todo, que llegó la cara! ¡Se avivaron! Miguel Sichi, bienvenido a casa, Miguelito, ¿cómo estás, Nora? Miguel. Yo creo personalmente... No, Miguel, Uriel. Miguel. La Uriel. ¿No viste que antes le dijimos Miguel? No es, que es la Uriel. Reencarnación. Él maneja el tarot como solo puede hacerlo. ¡Él es un ladrón! Miguel, aparece con dos nombres distintos. Con toda la seriedad, usted ve su rostro y lo dice todo porque es transparente. Sí, es un ladrón. La resurrección... Mira, acá tiene el rostro con otro nombre. Día a día, ¡senador! Instante a instante. ¡Chao! Instante. Lo hizo correr al hijo de puta. ¡Pancho! ¡Pancho! Con el glamour, Pancho. Y la desgracia de sin dolores. Casi. Todo esto era mío. Qué pronto has olvidado todo lo nuestro. ¿Para qué lo querías? Pero me lo regalé. Coche de mierda. Maldita. No se trata así a la Jorge. En la calidez de tu casa encontré la acogida que reconforta. Está bien. Gracias. Mi mamá hace lo que quiere, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Eso, caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Gracias. Recogiendo conchas. ¡Era un éxito! Bueno. ¡No salíamos de este tema! ¡No hemos olvidado este tema! ¡Éxito!
vuelta a Brasil, parece. ¡Qué pícaros que son! ¡Picarones! Ah, lo dicen por lo de... Por lo de la... Claro. Por el ritmo. Los bivalvos. Las almejitas. Sí. ¡Qué bueno! ¡Conchas de mar! ¡Uy! ¡Ay!